aproximadamente 300 entradas que no tienen nada que ver con el circuito brasileño de la reventa. Y muchas de esas entradas están nominadas a favor de la FIFA. Directamente son entradas que salieron del corazón de la FIFA y que no están nominadas a favor de nadie en particular. Y hay otras entradas que están siendo investigadas que, aunque usted no lo crea, o sí, teniendo en cuenta que somos argentinos y vivimos el flagelo de la reventa de, los barras acá en la Argentina, y que sabemos que los barras revenden las entradas porque se las dan los dirigentes, aunque usted no lo crea o sí lo crea, esas entradas están nominadas por Julio Humberto Grondona, y hay otra entrada que apareció que está nominada por Humberto Mario Grondona. Flaco, mira, te voy a contar una cosita. Buenas tardes. Yo te voy a explicar cómo es esta película. Dale. Como instructor, te voy a explicar cómo es esta película, porque vos tenés la costumbre de manchar. Y a mí no me vas a manchar porque hace 57 años que vengo cuidando el apellido. Entonces yo te voy a explicar cómo es esta historia. A mí, como instructor de FIFA, me correspondieron unas entradas si yo quería comprar, y les dije que sí. 4 para el primer partido, 4 para el segundo partido, 4 para el tercer partido, 4 para octavos, 4 para cuartos, 2 para una semifinal y 2 para la otra semifinal y 2 para la final. 9.000 y pico de dólares. Y las compré porque siempre hay amigos que quieren venir y uno quiere hacer regalo, uno quiere quedar bien. Pero en este caso, hasta octavos se las vendía un amigo mío, que me acaba de decir que se las dio a otro amigo de él que vino en charter con la familia a ver esos partidos. ¿Qué sos, San Martín? No, dejate de joder, querido. ¿A vos te parece que le puedo manchar? Pero a vos te parece, querido, que sos un gran investigador, que me puedo manchar por 220 dólares. Pero dejate de joder, papá. ¿Sabes lo que hay que hacer? Es como decimos, le quiere armar y se terminó, y el que venga a ver el partido, y uno quiere dar una entrada, que no venga, y se terminó. Lamentablemente es así. Sí, que tu amigo se meta en la FIFA como se metió. Pero que tu amigo se meta en la FIFA como se metió. No creo que mi amigo, no creo que mi amigo haya hecho eso, por favor. Empezá a cambiar la actitud y a partir de ahora no le den más entradas a nadie, que las entradas que son tuyas, son tuyas, exacto, y caen en tu bolsillo. Yo tenía colegas tuyos, que pidieron entradas, les iba a hacer el favor para decirle, vayan a tal persona, las pagan, porque hay que pagarla, como la pagué yo, como la pagan todos, y querés que te diga una cosa, no lo va nada, porque la verdad, quedé como un pelotudo. Hay la cantidad de gente en la Argentina que quiere ver el partido y se mete en la web de la FIFA y no consigue. Pero, y la web de la FIFA no andará, ¿qué querés que te diga? Yo te digo que si hay una posibilidad de ser solidario y ayudar al padre de un colega tuyo, al hermano de un colega tuyo, bueno, que hagan los pasos correspondientes, y si hay entrada las van a tener. Bueno, consejo personal. Nada más, el Humberto, DNI, escanearlo, mandar un mail. Humberto, no sé, Humberto, ¿viste? Yo quedo como un gil. Por eso, la verdad, Humberto, como un gil. Humberto, yo no soy quien para dar consejos, pero si hay algún consejo te daría es no le des entrada más a nadie. Las que están a nombre tuyo son tuyas y de nadie más. No, pero escúchame, no te estoy diciendo, las únicas entradas que están a nombre mío es las entradas de FIFA como instructor que me correspondían. Nada más. Bueno, y las compré porque siempre es bueno ayudar, ser solidario. O de repente alguno me dice, Humberto, te las compro. Toma, dale, chao, listo. Está ahí, ¿a vos te parece que uno, cómo vas a cambiar a vender una cosa que está a tu nombre? Me parece una locura. Pero es una locura. Aparte, la verdad, gracias a Dios, no tengo necesidad de vender una entrada.